El doctor Ángel Almanzar, ex dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, abandonó esa organización política ayer para pasar a las filas del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, juramentado ayer miércoles junto a otros dirigentes. Cuestionamos al doctor Almanzar y estas fueron sus declaraciones en torno a la decisión. Yo me fui más porque tenía más puntos de encuentro en el Partido Revolucionario Dominicano, porque nací en el Hacho. Lo otro queda al libre pensamiento de cada persona. Yo tengo dos nombramientos en dos hospitales. Tengo mi consultorio propio y trabajo en la UAS. Y lo que yo hice no está como pecado en los mandamientos de la ley de Moisés. No matar, no robar, nada de eso. O sea, yo no he hecho nada que no sea una decisión política. Que tengo la libertad de estar en donde yo me sienta más cómodo. Yo soy un agente más dado a perdonar y a decir que me trataron con respeto y amor gente como la doctora Evelyn Cruz, presidenta de la sala capitular, Alex Díaz, Marino Collado, Mercedes, la profesora, Steven, Richa, la mamá de Richa, Malupa, dejo familia ahí también, dejo amistades, vecinos. Yo no soy dado a recordar el que me hizo daño. El que me lo hizo, pues, sufrirá él, porque si me lo hicieron, se me olvidó. Fue una de ayer, el diputado Franklin Romero, el presidente provincial del partido, aseguró que cuando se van 100, regresan 200 al PRM. Porque al final de la jornada somos hijos de Dios y dominicanos, descubiertos por Colón y ligados con africanos y otras razas. O sea, somos dominicanos, donde quiera va a haber gente buena y gente mala. Y usted tiene que estar y venir a este mundo a estar donde usted se sienta más cómodo y tenga pasión por la política. Y ya se me ha ido un poco la pasión en el otro partido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.